como que se, no, es todo el himno completo, pero ya el, no se canta pues esa parte, aunque es parte del himno. Es decir, es una parte no oficial. El himno es el himno que conocemos todos. Digo, todos los de acá. Todos los de acá. México. ¿Qué significa México? México, según los aztecas, significa el ombligo de la luna. Y tiene varios significados. Pero los historiadores más antiguos dicen que ellos decidieron ponerle ese nombre a la ciudad que fundaron porque encontraron, según la leyenda azteca, el escudo nacional, este que está aquí, que está en medio, fue la señal que se le dio a los aztecas, según su leyenda, y ahí iban a fundar el país, que hoy es México, en el lago de Texcoco. Ese lago de Texcoco significa de la luna, y como lo hallaron en medio, ellos decidieron ponerle con esas palabras, de dos vocablos náhuatl, Mextli y Citli, que significa el ombligo de la luna. Eso significa México. Tiene algunos significados del por qué, pero los historiadores más antiguos coinciden que ese fue el significado por el lugar en donde hallaron este símbolo, que es el águila devorando a la serpiente. Algo de México, bueno, pues la bandera nacional y sus tres colores: el verde, que representa la esperanza; el blanco, de la unidad; y el rojo, que es la sangre derramada por nuestros héroes. Una bandera que sufrió modificaciones a lo largo de su historia, pero que de unos 100 años para acá, esta fue la bandera que ya quedó como bandera oficial, que por cierto se celebra su aniversario, porque también tiene un día especial para celebrarla, cada 24 de febrero. México, un país con aproximadamente 100 millones de habitantes, un país muy rico. Los envidiosos dirán que también es droga, pero también en muchos aspectos, tiene muchas playas. Es que no todo lo que se oye de México es eso. Ustedes oyen mucho de México, de la violencia y todo, porque estamos más cerquitas, pero es un mal que aqueja a todos lados. Entonces, cuando tú dices, yo no voy a México porque ahí me secuestran, o sea, eso hasta aquí pasa también. Digo, eso es aparte, pero yo les quiero hablar del México bonito. Dice un poema: tú hueles a tragedia, tierra mía, mas sin embargo ríes demasiado. Y esa es una verdad, pues. Es un país alegre en sus tradiciones, en su gastronomía. Ustedes, pues más que nada aquí, ven restaurantes mexicanos por todas partes. Es un país muy rico en playas, en selvas. Es un país que lo tiene absolutamente todo. Si ese país hubiera sido bien administrado, sería una potencia. La verdad no es porque sea mexicano, pero sería una potencia mundial si hubiera sido administrado correctamente, porque es un país rico en minerales, se han descubierto minas, las playas más bonitas, una de las playas que hay en el mundo muy bonitas se encuentran precisamente en México. Un país que huele a tragedia en estos momentos, pero que sigue riendo en todos los aspectos. Ese es el México de hoy. Ya voy a sonar como político, mejor. Un aplauso para mí.